Según Bertele, la esposa del primer ministro británico, Nick Clegg, insta a The Times a pedir perdón a Sara Carbonero. ¿Pedirle perdón? ¿Pero por qué? ¿La han sacado en alguna foto con los ojos cerrados? No, por Dios, por Dios. Si Sara Carbonero cierra los ojos, se pone el sol en Telecinco. No, les insta a pedir perdón por esto que aparecía en la portada de The Times el 27 de junio. Spain's defeat, blame the girlfriend. Veo que vas a la misma academia que yo, ¿eh? Yeah. Inglés. Pierde España, échale la culpa a la novia. Y foto de Iker y Sara. Uy. Bueno, la foto no era exactamente esa, hemos tenido que poner otra. España ya perdió con Suiza. Algunos decían que Casillas no estaba fino y que a lo mejor era porque podía ver a Sara todos los días. Y así lo reflejaron en The Times, como se escriben las cosas en la prensa, pues sin maldad, Berta. O sea, ¿eso publicaron? ¿Eso? El artículo sí, ya te digo que la foto no. La foto era de Telecinco y no la podemos usar. Y entonces hemos puesto esa que Sara mira a Iker mientras entrena. Y se la está mirando así también. Una foto tomada también sin maldad, ya sabes. ¿Y por el artículo ha pedido disculpas The Times? No. The Times ha dicho que ellos solo reflejaban lo que decían los fans o lo que, por ejemplo, decía El Mundo, el 5 de junio, es decir, dos semanas antes. Creo que lo tenemos por aquí. Sara Carbonero desestabilizará ella el Mundial. Su profesionalidad no está en duda, pero mientras acusan a Iker de falta de concentración, ella hará las retransmisiones a pie de campo. Las mujeres de los demás solo podrán verles un día. ¿Qué te parece? Hombre, que la profesionalidad de los del mundo no está en duda, pero a lo mejor tienen un poquito de mala baba, ¿no? Un poquito, sí, ¿no? Esto ya venía del final de Liga del Madrid, y menos mal que Sara, pues gracias a Basil, está rodeada de buenos compañeros que la apoyan. Incluso la llamaron para darles apoyo públicamente y opinó sobre estas chorradas en el debate político y programa de circo La Noria. ¿Cómo te has quedado hoy al ver El Mundo? Hombre, cuando he visto el titular, que voy a desestabilizar al Mundial y a dividir la selección, digo, pero ¿yo soy capaz de todo eso? No sé, me parece una tontería. A ver, que yo me aclare. Primero lo sacó El Mundo. Y luego lo sacó The Times, que ahí fue cuando se montó. Porque mientras El Mundo lo sacaba dentro del periódico, escondido, por The Times lo puso en portada y ahí la gente pues ya pudo explayarse, rollo, ¡hala lo que ha dicho! ¡Qué fuerte, The Times! Y a ensañarse, que eso es lo que pues siempre gusta. ¿Se puede ser muy desagradable, como lo ha sido hoy un diario, del prestigio del Times? The Times. ¿Quién tiene la culpa de The Times? Nosotros yo nada. Eso, nada. Yo en eso, que ni lo quiero nombrar. Bueno, pues a esa cosa tan burda de acordarse de la novia de uno de los futbolistas. Es reprobable absolutamente la portada de Times. Claro. Es que no quiero ni nombrar un periódico que es un panfleto. O sea, que el portero de la selección pone una relación a esa portada del Times me parece muy llamativo. Es una vergüenza. Eso. Las imágenes escritas en The Times... que parecía un periódico serio. Bueno, aquella fue una metedura de pata. Yo pensaba que era siendo serio. Una barbaridad. ¿De qué va a ser serio? Creo que es totalmente inoportuno. Es intolerable. Eran serios. Eran serios. Eran serios. Entonces... Eran serios. ¿The Times es un panfleto? No, que va, es más bien gordico. Lo que no han sido muy espabilados en The Times, eso sí es verdad. Porque si te vas al interior y lees el artículo que ellos publicaron, y que por eso dicen ellos ahora que no piden disculpas, pues ves que hablan de que son rumores en España, que Sara incluso declaró en un programa de Telecinco y se está refiriendo a la Noria, y que las webs españolas se llenaron de comentarios diciendo que Casillas debería centrarse. O sea, nadie lo ha dicho, pero lo hemos dicho todos, y El Mundo y más medios de aquí echaron el anzuelo y los de The Times picaron. Y si se descuidan, los únicos que quedan mal son ellos. Me dejas, de verdad, Ricardo, que me dejas de piedra. Solo puedo decir una cosa. ¡Ingleses, toláis! Bueno, y pobre Sara Iker, ¿eh? Menos también. Mal que Sara tiene a sus compañeros de cadena para apoyarla, respetar su intimidad y a lo tonto pues sacarse unos minutejos de programa para Noria. Eso nunca viene repetir mal. Mil veces el beso, que si se hubieran dado todos esos picos se les habrían secado las encías, ¿no? E incluso este lunes, con el respeto y el apoyo habitual de sus compañeros, pues Sara tenía un reportero del Sálvame en directo buscándola por los pasillos de Telecinco, ¿eh? Rollo, te hago tres preguntas sobre el Mundial para que bajes la guardia y luego ya te pregunto si hay boda en ese plan. Hombre, un reportero que fue Jorge Javier Vázquez. Tanto como reportero. Ya decía yo que me sonaba la cara, fíjate, es verdad. Sí, ¿no? En fin, que estoy...